Guillermo, were you happy with the play today? Did you feel that the team made enough progress that you're ready for Houston next week? I think we are ready. I think how improving today we had to check in during the season, the games like today or the days before, like Colorado, New England, Toronto, or Vancouver. I think everyone helped us to be better and to get in a good situation for the game with Houston and for the whole season. So now we expect to play well and to win, because that is the idea. But I think today we get 90 minutes more playing, and everyone gets something more than we not have before. And everyone is ready, everyone is on feet, and so we need to make a good week and to try to win in Houston. Good, Adam. Oh, he was well. The first thing he needs to do, we were talking about that, was you are defending, you need to defend the wall, the zone, the area, and then if you can appear in the offense, you can go. But he come from the injury when he came from Germany. He played 45 minutes during the week with the Galaxy 2, and today almost 80, so he's ready. He's well. Larry? Sasha scored a goal today. What are you looking to get from him this season? Obviously, he's not good. Yeah, I think he is, when we brought him, we saw about experience, level. He's smart, he's very smart. I think one of the best things he has is very smart for play, for understand how he's coming the game. I'm very happy with him, with his preseason was really good. He's in the good level. I think the deal, we feel that. Last English with Adam right here. We haven't seen Jonathan yet. What's an update on his status, and also what's the deal on? Yeah, I think Efra will be 2 weeks more out. I expect Tuesday training with me, Daniels, Jonas. I don't know if they will be ready for the game in Houston, because Jonas almost no was training during this preseason. We have just 1 week before the Houston. Almost the same for Daniel, so I don't know if they will be ready for Houston, but we need to check during the week how they fought. Ahora en español. Para Boca de Selección, con el mismo yo. Se habla mucho en Argentina sobre la posibilidad de ejecución de la cláusula de Cristian Bauer. ¿Qué hay de cierto en eso y qué tiene que pasar para que se ocurra? Sí, sé que se ha hablado durante la semana mucho en Argentina acerca de eso, pero me parece que no hubo nada. Nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo a Cristian hasta fin de campeonato, que es en diciembre, salvo que aparezca una posibilidad de venta con un valor determinado que está en el contrato. Así que pensamos, o nosotros igualar esa oferta, que eso se puede ejecutar antes del 30, después del 30 de junio. Hasta el 30 de junio lo tenemos seguro, esperemos tenerlo hasta diciembre y poder tenerlo siempre, porque la verdad está en un nivel bárbaro nuevamente. Ahora la negociación tendrá que hablar la gente de Boca con la gente de Galaxy. No, yo no puedo opinar nada. Katia. No, me gustaría ver de vuelta, no pude ver todavía el gol de Chicago, si es offside o no. Me gustaría aclarar la situación de los penales. El sábado pasado con Toronto, con uno menos, nosotros también hicimos un muy buen partido, pero también fuimos sancionados con el VAR con un penal que no había sido. Me preocupa eso, ¿no? Que no se maneje bien la tecnología, con la cual yo estoy de acuerdo. Que no sea clara la utilización de la tecnología. Porque hoy me parece que hubo dos penales
muy claros, según la nueva ley, y ya empezó el nuevo torneo, la nueva reglamentación, y me parece que fue clarísimo. En el juego fuimos muy parejos con Chicago. Por momentos ellos manejaron la pelota, por momentos nosotros manejamos el partido más que con un buen juego, con la búsqueda y con la actitud. Pero son cosas que uno va viendo a través de los partidos de pretemporada y que es bueno tenerlo. Right here. Profe, ¿cómo se siente que los jugadores están acoplando o no se están acoplando? Sí, se van entendiendo. De a poco se van entendiendo, se van encontrando con la exigencia de uno con el otro. Y lo veo bien. Creo que el equipo ha hecho buenos partidos de pretemporada. Hemos jugado 5, hemos ganado 3, hemos empatado 1 y el que perdimos. Tuvimos un hombre de menos durante la mayoría del partido, en la mayor parte del partido. Así que estoy contento a nivel resultado, estoy contento a nivel de las cosas que hemos visto. Creo que a partir del domingo está toda la exigencia de todo, ¿no? De cómo jugamos, de qué actitud tenemos y del resultado. Two more, we'll start here. Es un jugador de mucha calidad que nos va a dar muchísimos goles y que nos va a dar muchísimas cosas. Siempre aportan algo, tuvo su situación en el primer tiempo, tenemos que tratar de encontrarlo más, tenemos que aprovechar más la cualidad de él, que es encontrar la pelota dentro del área, pero veo que de a poco se va amalgamando con los demás jugadores y lo veo muy bien. Cool. Last question. Anotó en el primer partido con Vancouver, él anotó. Nunca jugó los 90 minutos, salvo hoy. Siempre jugó 45 porque estuvo mucho tiempo sin entrenarse por el tema de la visa, entonces lo fuimos llevando. Va a llegar bien al partido con Houston, que es lo que queremos, y no hay ningún tipo de preocupación. Y tampoco me va a preocupar si no hace goles durante el torneo. O si hace. Me parece que lo que hoy más nos tenemos que enfocar es en el rendimiento, en la actitud y en el resultado del equipo. Más que en algún nombre, sea Chicharito, sea Pavón, sea Giancarlo, sea Parry, sea el arquero. Me parece que tenemos que hablar de un equipo.